Noticias internacionales de la mayor importancia. Xi Jinping y Putin se encontraron, conversaron, se abrazaron, se juraron amor eterno. ¿Para dónde van? Daría la impresión de que quieren buscarle una salida a la insensata y ruinosa guerra en Ucrania que ha emprendido Rusia. No se ve otra solución. Lo otro es que China armara a Rusia, le mandara misiles, le mandara municiones, le mandara toda clase de armamento, y eso significaría que China también quedaría bloqueada a nivel internacional. Como China ya vio lo que le pasó a Rusia con el bloqueo, a Rusia, que está pobre, inmensamente pobre, con los ciudadanos sufriendo las consecuencias de la insensatez de Putin, quien lo rige, es posible que China no entre por ese aro peligrosísimo de la guerra en Ucrania. ¿Qué hizo la Fed con las tasas de interés? Las volvió a subir, queridos amigos. A pesar del problema bancario, a pesar de los análisis que se hacen que conducen hacia una especie de recesión económica, a pesar de todo, la inflación es más dura y hay que controlarla. Y hay que controlarla subiendo las tasas de interés, que es lo que hizo la Fed con 25 puntos básicos, 0.25%. Nueva tormenta en California. California lleva un tiempo muy largo en medio de unos avatares climáticos dramáticos. Estuvo mucho tiempo gran parte de California en una sed de agua terrible. Ahora no sabe qué hacer con la cantidad de agua que tiene. Nueva tormenta en California. El tirano de Corea del Norte, Kim Jong-un, lanza misiles. Él, cada vez que está desesperado, se hace notar con lo que tiene, que son los misiles. La gente en Corea del Norte no tiene qué comer. La situación es desesperada, pero tiene misiles. ¿Quién lo creyera? Huelga de maestros en Los Ángeles, California. ¿Pasó algo con Trump? Nos preguntarán nuestros oyentes. No ha pasado nada con Trump, pero el tema sigue siendo extraordinariamente delicado. Y ahí en el fondo, una mujer de las que se dedica a cierto tipo de pornografía que estuvo con Trump y que puede causarle mucho daño. ¿Qué pasaría si condenan a Trump? ¿Qué pasaría? No hay respuesta. Teóricamente, podría ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En la práctica, algo grave pasaría. Nuevo terremoto, esta vez en Afganistán y Pakistán. El mundo no deja de temblar. Abortan a los niños que vienen con síndrome de Down. Dejaron de aparecer en el mundo, en el escenario del mundo, niños con síndrome de Down. Los que nacen con esa condición son muy pocos. ¿Qué pasa? Que los detectan en el vientre materno y las mujeres prefieren sacrificarlos. Sacrificando a los niños. Cada vida importa. Los niños con síndrome de Down tienen deficiencias, pero son hermosos, son cariñosos, son gratos. Los están matando en el vientre materno. El Reino Unido tiene la inflación más alta en 45 años. El último resultado de la medida de la inflación es de 10.4% anual. Algo parecido no se veía en 45 años en el Reino Unido. En Hamburgo, tiroteo con 6 muertos. En la Florida, Estados Unidos, tiroteo
con tres muertos. ¿Qué está pasando? ¿Se enloquece el mundo?